el bochinche que inició esta semana con el hurto de las flores. ¿Tú me estás diciendo eso? Sirve para Netflix. Hay una que se llama La Casa de las Flores. Entonces, el hurto de las flores. Protagonizada por Karen Ladrona y a Porsche. Y el coro de amiguitas y de vecinitas, que dijo ella. Miren. La people en español son más chismosos y me mato. Yo entendí como la pito en español, sí, Dios mío. Sin oficio y sin contenido. Continúa. Sí, eso pareciera sí que la gente de people en español, la mismísima Karen Yapor, le está pagando para hacerle las relaciones públicas. Que cuidado si Karen le pagó porque subieron a la M. ¿Qué dicen ahí? ¿Qué dice ahí? Hacen una reseña de quién es el esposo millonario de la presentadora que se llevó las flores la de la boda de Francisca. No, ya va. Páralo ahí. ¿Cómo una revista reputada, reconocida como People en español, saben quién es Karen y no saben quién es una gloria de la pelota, de las grandes ligas, un tipo millonario firmado por uno de los equipos de béisbol más importantes del mundo? La comunicadora Karen Yapor está casada con un reconocido pelotero y empresario de la República Dominicana. Es decir, para People en español, la afamada es Karen y no el pelotero. ¡Bárbaros! ¡Coño! ¿Qué ¡animales! Para ver si me sale leer. Lo que pasa es que el reportaje en español está como algunos pagineros y youtubers de aquí de Dominicana que quieren tergiversar la situación poniendo temas, títulos, para llamar la atención y centralizarlo en lo que ellos quieren. Mi vida, quiero que lo leas como suelta la sopa. Ok. Karen Yapor causó tremenda controversia tras descubrirse que tomó sin autorización las flores que abandonaron en la ceremonia religiosa de la presentadora y comediante Francisca La Chapel. El pasado fin de semana, aunque se defendió asegurando que fue un hurto, sino un acto para continuar disfrutando de las flores en la iglesia. Oye, señores, no compren más esa revista. De verdad. Ya va, la reseña. Hay editoriales que se respetan. La reseña de Duñela que está buena, mira, aquí está. Pero por lo menos Francisca que le agradezca. Acá Encarnación. Ella está molesta porque Karen le robó el sonido de su boda fabulosa. Encarnación es un destacado pelotero con más de 400 jonrones bajo el brazo. O sea, ellos se enteraron de eso por las flores. Que ha sido catalogado como uno de los mejores jugadores del mundo. Y entonces no sabían eso. Como una fortuna que asciende a más de 40 millones de dólares. Y con tantos millones, si azaroso no tiene para darle a Yapor para que deje de estar robando flores. Ay, Dios mío. Estamos hablando de educación, Pito, en el tema pasado. Es fuerte. Dios Karen mío. Hizo un videíto con relación a esta publicación de People que reza así. ¡Míralo! Señores, People en español le hizo una reseñita. Más linda, mi marido, y todo. Lo único que no me gusta es que se ponen a tocar los temas como de su fortuna, todo lo que ha logrado y eso. Eso no me gusta, esos temas, ¿no? Pero nada, entren para que vean la reseñita. Ellos dicen como que él me puede comprar una florecita con lo que se ha ganado. Señores, People en español le hizo una reseñita. Más linda, mi marido, y todo. Lo único que no me gusta es que se ponen a tocar los temas. Como... Al final, dice en People en español, ¿podrá pagar flores para su esposa? Digamos que sí. Esto ha sido Helena Solano para El Gordo. ¡Y la Flaca! Señores, de verdad, en serio. ¿Y por qué Paloma Almonte, como corresponsal del Gordo y la Flaca, no hizo algo con eso? Es verdad, tú sabes que ella estaba durmiendo, Mario. Pero hay un tema, no sé. ¿O le toca a Paloma, a Helena o a Daniela? El que mande la historia y a ellos le interese, ellos se la compran y la publican. La Pito sabe de eso, ella llevaba antes gente para allá. Sí, pero dicen, no, y Paloma es amiga mía y le tengo mucho cariño. Pero dicen que no está dando haciendo el trabajo real para el Gordo y la Flaca, que hay otro reportero que se le van delante. Claro, que ella, hay historias muy interesantes aquí y ella no da. Por ejemplo, la de Omega, cuando el caso de su niña, ella la mandó tergiversada, según mis fuentes. Miren, ahí están las flores. Mira, Karen es mi hermana, pero estoy de acuerdo con Enrique. Es una estupidez que, por un bochinche tan insignificante como plagiarse las flores para llevarla para una iglesia, esto sea una noticia tan magnánima. Y óyeme una cosa, mi amor, en una boda que duró como 4 días la boda, mi amor, donde cantó Rey, la agrupación, donde cantó Mi Amor Ilegal, donde cantó todo el mundo, Manny Cruz, mi vida, y solamente están pendientes de la maldita ladrona de Yapor. No, y aparte del tema de las flores, que ni fue la flor que se robó. Que un tema insignificante.
minimizar e ignorar quién es Edwin Encarnación en el mundo deportivo, de verdad hay egoísmo. Entonces, allí, porque independientemente de lo que sea, que Karen es una mujer que genera noticias y que bochinchera, hay que reconocer que ese señor es uno de los atletas, ¿verdad? Claro, en más el importante deporte, del país. Más claro, importante del país. Y hay que reconocer entonces, no, que... No, están, esa editorial, esa revista, está luciendo como ignorante. Y quien escribió eso, cancelen. Y hay que reconocer que quiero que me inviten al bautizo. Mi vida, pero óyeme una cosa. Dime, tú eres la mejor amiga de Yapor. No lo van a hacer More, por culpa de tú Yapor. Tú eres la mejor amiga de Yapor. Yapor no te ha invitado ni a la inauguración de su casa, ni al bautizo del niño. Yapor, óyeme, Yapor no te quiere. Pero ven acá, entonces ¿y tú ella... crees que después de la noticia de Cile Lambo me invite? Hablando como el noticiero. ¿Pero de dónde tú sacas que es su mejor amiga si no le invita a nada? Vamos a una pausa, que me están humillando. De me quedo trajado.